Bien, el primer cajón es este de aquí. Que bueno, a ver, mirad, así. En este primer cachito de aquí tengo las prebases, ¿vale? Que estáis viendo, la de Too Faced, los de Urban Decay, el Glitter Glue, un sacapuntas y tal. Aquí tengo lápices. Tengo tanto jumbos, jumbos de aquí, lápices negros, de Lena Rubinstein, de Dior, de mí. Bueno, tengo una mezcla. En este siguiente tengo muestras de pigmentos de MAC. Luego tengo Constructivis, el número 17 de... 17, no, el número 15 de los Aquacrim de Make Up For Ever. Los Fluid Line en el tono Black Track y Rich Ground. De todas formas, luego ya os los enseñaré poquito a poco en los posts del blog, ¿vale? Aquí tengo sombras sueltas. Bueno, pues tengo la de Too Faced, la Label War, la Smooth, la Galápagos de NARS, varias de Kiko, de Sephora, de NYX, ¿vale? De Prestige, tengo varias. Aquí tengo las paletas de sombras únicamente, ¿vale? Esta que es de MAC, que está rota, pues la tengo tumbada. Tengo esta de Saint Laurent, de Dior, de Guerlain, de Clinique, de Essence, otra de MAC, ¿vale? Luego aquí tengo las máscaras de pestañas apretadas de MAC, el Brow Set, el Urban Decay Loose Lash System, que a mí no me ha funcionado nada. Y luego tengo pues varias máscaras de pestañas. De Lena Rubinstein tengo tres, de Givenchy, de Lena Rubinstein otra vez, estas es de Estée Lauder, un poquito de todo. Bien. Luego en el siguiente cajón lo que tengo es todo de rostro, ¿vale? Aquí tengo por ejemplo de Benefit, ¿vale? El Benetint, High Bean y Moon Bean y Positint. Los Lustre Drops de MAC. Tengo también el Copacabana de NARS. Tengo unos iluminadores de Dior. Un colorete líquido de Pixi. Los Meteoritos. Un fijador de maquillaje. El boli de Guerlain. Vale, aquí tengo la paletita de NARS. Que venían los tres. El Organz, Albatros y Laguna. Los cuatro coloretes de Sleek. Los dos de Benefit, cinco de NARS y uno de Elfa atrás, las pestañas postizas, bueno, y luego aquí pues base de maquillaje Face and Body, el serum iluminador de MAC, la prebase de Argan, los correctores, el corrector, o bueno, precorrector de Bobbi Brown, el Powder Flash, los polvos de Everyday Minerals, estos son de sol y los otros son coloretes, muestras de maquillaje, esta es de Bobbi Brown que me mandó Isa. Luego tengo los Terracotta Four Seasons y los polvos compactos de Estée Lauder. Y bueno, aquí tengo las cositas de MAC, así quitando un poco algunas excepciones. Tengo nada, pues Mineral Eyes, tengo los Beauty Powder de la colección de Disney, tengo los polvos líquidos, los Femmes d'Amport, los de Too Faced, un colorete de Yves Saint Laurent, luego tengo tres coloretes de MAC y la paleta de coloretes de la Femme. Vale, esta es la lista del segundo cajón. Lo que tengo es todo lo de la ducha. Aquí atrás, como veis, tengo cositas de Lush, hay dos champús sólidos y varias muestras de jabones. Tengo el champú de Apivita, la mascarilla de 3M para cabellos teñidos, el exfoliante de Burko de Sephora. Ahí atrás dice el Oceánico, luego delante el Summer Pudding, que es un jabón como exfoliante. Esta naranja de aquí es una muestra que me dieron de la mascarilla que huele a naranja. La mascarilla oro fluido de Revlon. En el tupper naranja veis el cariño lavado a los niños, luego el acondicionador de Apivita. Luego también tengo el jabón de vainilla y... bueno, el gel de vainilla y canela de Corrés que me regaló Pauli, con las dos muestrecillas del día Corrés. Y luego la manteca de aceite de oliva de Mercadona y debajo la de Sephora. El protector de calor de 3ml, Lemon y Flatter de Lush y debajo el Sensei Full Lotion. Y el aceite de... bueno, o el suelo, el oro fluido de Revlon. Ya terminando, aquí... ¿vale? Ahí tengo atrás, tengo la manta de viaje de Sigma.
que bueno, pues la verdad es que me viene súper bien. Aún no la he estrenado, tengo las brochitas ahí dentro, así que genial. Luego aquí, pues lo que tengo es el limpiador de brochas de MAC, puesto en un flis. Esto me lo dieron en Givenchy, vale, que es como un neceser, vale, que venían brochitas dentro, pero bueno, pues no lo he usado para eso. Vale, se me acaba de caer la goma, pero bueno, sí. Bueno, aquí tengo brochas un poco de todo tipo. Tengo de estas de eBay, la Chillo falsa. Luego tengo de MAC, tengo de Lancôme, de Sigma. Vale, perdonad que estén sucias, pues que no me ha dado tiempo a limpiarlas. Vale, y bueno, pues eso. Tengo un poquito de todo. Un chip de Canebo. Ahí tengo las brochitas de Sigma. Vale, la mofeta chiquitina y la Sigma. Tengo dos kabukis, las Bruce Ward, la kabuki de él, vale, que es esta, vale, dos desmaquillantes de MAC vacíos dispuestos a hacer el back to MAC y unos triángulos de maquillaje. Y por último, y ya acabo, la planta, vale, la GHD. Esta es la tiene una edición, a ver si lo puedo sacar sin tirar todo. Y bueno, chicas, se me apagó la cámara. Deciros que, bueno, como habéis visto, en esa caja que tenía debajo justo de las planchas, lo único que hago es guardar las cajitas de los envases de MAC para luego llevar al back to MAC, y que debajo tengo las típicas bolsas que te dan en las tiendas tipo Bimba y Lola y, bueno, este tipo de tiendas, que las bolsas son un poquito más bonitas y me gusta guardarlas. Deciros también que toda la información la podéis encontrar en mi blog, que es, os dejo ahí la dirección, que allá por septiembre aproximadamente empezaré a subir los posts fraccionados en, por ejemplo, sombras de ojos, rostro, pues pinceles, cosas así, vale, que las empezaré a subir a partir de la fecha más o menos que os he dicho, que lo subiré por partes. Y nada, chicas, que si tenéis alguna duda, algún comentario que hacerme, me lo podéis dejar aquí en comentarios, me podéis escribir al mail o directamente por el contacto directo que he puesto en el blog. Así que nada, chicas, nos vemos por el blog y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.